El ingeniero de trenes hispano Eduardo Moreno fue arrestado este miércoles por supuestamente operar un tren a toda velocidad, con la intención de estrellarse contra el buque hospital USNS Mercy, anclado en el puerto de Los Ángeles, California, para ayudar con la pandemia del coronavirus. Moreno, de 44 años y residente de San Pedro, California, fue acusado en el Tribunal de Distrito en Los Ángeles por un cargo de chocar un tren hasta el final de las vías, a unos 228 metros del Mercy, explicó en un comunicado el Departamento de Justicia. Según la denuncia penal federal, el latino admitió en dos entrevistas separadas con las autoridades policiales que descarriló y estrelló intencionalmente el tren cerca del buque, que arribó el viernes pasado para ayudar al condado con los pacientes que no están infectados con COVID-19 y así descongestionar las salas de emergencia. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.